va todo? Todo está bien. Los muchachos van a trabajar duro. Eso espero. A ver, muchachos, apúrense. ¡Vamos! Ahí te los encargo. Está bueno, patrón. ¡Órale! Dejen de jugar, bájense de esas pacas. Vénganse para acá. Y ustedes apúrense, que tenemos mucha prisa. Oye, papá, ¿qué están haciendo? Están cargando la camioneta, mi hijo, para entregar. ¿Y nosotros podemos ayudar? Sí, mi hija. Ya que estén mayores, podrán ayudar. ¿Y vamos a montar con usted? Sí, mi hijo, Paquito. Van a mandar como tu papá y como yo. ¿Y nosotros vamos a mandar a todos esos hombres? Sí, Gabriel. Todos podrán mandar cuando sean grandecitos. Pero Gabriel será el jefe, así como yo. ¿Y tú, Toñito, vas a ser el lugarteniente de Gabriel? Así como soy yo de tu padrino. ¿Y yo qué voy a hacer cuando esté grande? Tú también serás jefe. ¿Y tú, Maite? ¿Vas a cuidar de tus hermanos? Para que nunca se peleen. Ah, no. ¿Yo por qué? Yo quiero disparar una pistola como tú. Sí, yo quiero matar mucha gente como tú. Yo primero. Yo. No, yo. No, yo. Yo primero. No, yo. Espérense. Quiero decirles una cosa. Sobre todo los hombrecitos. Una pistola nunca se saca, a menos que sea para defender la vida o la vida de su familia. Las armas no son un juego, pero en su momento aprenderán a usarlas. Solo que para defenderse, como dice mi compadre. Por ahora su trabajo es contar pacas de Aquilo. ¿Mm? Sí, pido las de arriba. Son una ladilla estos niños. En la que nos metimos, compadre. Ya estamos listos, don Chuy. Organiza tu gente para ir a hacer la entrega. Mis hombres ya están listos, nada más usted ordena. Vamos a decirle a mi papá. Muchachos, vengan. Mírelo. Jesús parece un chiquillo. Déjelo, comadre. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Contamos pacas de Aquilo? Sí. Bien. Niños, a desayunar. Maite, Toño,
Mira. Obedezcan. Vayan a lavarse las manos. ¡Yo primero! ¿Y ahora a dónde irán? A nuestra sala. Ay, este negocio. ¿Ya se van? Sí, pero no creo que tardemos mucho. A la hora de la cena estamos de regreso. Se cuidan. Y tú, Fermín, no te aloques. Recuerda que vas protegiendo al compadre. ¿Y cuándo he fallado? Pues nada más cuando tomas. Mejor vámonos, compadre, vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, cuando entenderá, caramba. Vámonos, Diego. Está bueno, don Choy. Muchachos, vamos a hacer esa entrega. No sé qué hacer con mi vieja, compadre. Siempre me echa en cara lo de la tomadera. No le haga caso, compadre. Algún vicio había de tener. Además, así lo conocieron. Borracho, parrantero, jugador. No la muele, compadre. Capitán Arroyo, quiero a todos en posición. Todos estamos en posición, comandante. Ya se quedaron rezagados. ¡Padre! ¿Cómo se siente, compadre? Yo tengo más vidas que un gato. ¡Arroyo! ¿Qué demonios pasa? Presiento que se nos adelantaron, comandante. Es por allá. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Muy bien, muchachos. Vamos a ver si ya está muerto don Chuy y su compadre Fermín. No sé por qué Jesús hace entregas sin previo aviso. Ay, comadre, si lo hace así es para despistar al enemigo. Cuidado, compadre. Usted sabe lo peligroso que es este negocio. Es lo que le digo, comadre. ¿Cómo quisiera yo que los niños estuvieran ajenos a todo esto? Todavía no me hago la idea de pensar que nuestros hijos van a heredar un mundo de muerte y destrucción. El mundo ya no es el mismo.
Los tiempos cambian. Ahora hay que prepararlos para que puedan sobrevivir en esta selva, donde siempre vence el más fuerte. ¿Qué sucedió aquí? Vamos a investigar. Con cuidado, ¿eh? ¡Vamos! Sí, mete a los muchachos a la casa. Fermín, Dios mío, Fermín, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Fermín, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Gracias, compadre, por dejarme ver a mi familia. Gracias a usted, compadre, por haberme salvado la vida. Quiero pedirle un favor. Lo que quiera. Que no abandone a mi familia. Que cuide de ella. Su familia es mi familia. No se preocupe, yo me encargaré de todo. Gracias, compadre. No, no te vas a morir, Fermín. No me dejes sola. No me dejes sola, Fermín. 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 Todos están muertos. El cargamento está intacto. No entiendo. Los emboscaron, comandante. Lo que no sé si fue para robarles o para matar a Jesús Vázquez. Eso es lo que hay que investigar. ¡Comandante! La sangre está fresca, comandante. Y las huellas indican que regresaron por el mismo camino que llegaron. Comandante, aquí hay más sangre. ¿Puede venir, por favor? Otro de seguro escapó por la sierra. Podemos mandar un grupo en su busca. Quiero que vayas tú personalmente, mientras yo daré aviso a las autoridades correspondientes. Sí, señor. Gutiérrez, Reyes, acompáñenme. Al radio. Aquí 1-0. Osuna Central. Lo siento, patrón, pero no pudimos matar a don Chuy Vázquez. Tienen que dejarla descansar. Le acabo de poner un sedante para que pueda dormir bien. Gracias, doctor. Hasta luego, señor Vázquez. Hasta luego, doctor.
Gracias por todo. No hay de qué, comadre. Ya sabe quién los emboscó. Los muchachos andan investigando. Le juro que pronto darán con el responsable. Y no voy a descansar hasta acabar con el culpable. Eso es lo único que yo reclamo, compadre. Que los culpables paguen por este crimen. Todos recibirán su castigo, comadre. Nos hemos reunido para darle el último adiós a nuestro hermano Fermín Hernández. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz, el sol, y un camino virgen Dios. Una noche tuve un sueño. Soñé que caminaba con el Señor sobre la playa. A través del firmamento se dibujaban escenas de mi vida. En cada escena noté que había dos pares de pisadas en la arena. Un par pertenecía a mí y el otro al Señor. Cuando la última escena de mi vida relució ante mis ojos, miré hacia atrás para ver las pisadas en la arena. Había solamente un juego de pisadas. Noté que esto había sucedido durante la época más honda y triste de mi vida. Esto me molestó y pregunté al Señor acerca de mi dilema. Señor, tú me dijiste que una vez que hubiera yo decidido seguirte, caminarías y hablarías conmigo toda la vida. Pero he notado que durante las épocas más difíciles de mi vida, hay solamente un juego de pisadas. No comprendo por qué precisamente cuando más te necesitaba me has abandonado. El Señor me dijo al oído, mi hijo amado, yo te quiero mucho y nunca, nunca te abandonaría en los tiempos de prueba y de dolor. Cuando tú viste solamente un par de pisadas, era entonces que yo te llevaba en mis brazos. Siento la muerte de Fermín. Era tu mejor hombre. Era más que eso. Era como mi hermano. Otro debía estar en ese ataúd. Así será llevado nuestro hermano hasta la presencia del Señor. Espero que esto no entorpezca nuestros negocios. No, no te preocupes. Yo soy hombre de palabra, sé respetar mis acuerdos. No podía esperar menos de ti. Si necesitas a mis hombres para dar con el culpable, cuenta con ellos. Están a tus órdenes. Muchas gracias. Los míos ya andan investigando. Y más pronto de lo que te imaginas, sabremos quién es el traidor. Quiero proponerles algo. ¿De qué se trata? Igual, todo va a ser respetado y todo igual, no hay ningún cambio, nada. Si yo quiero asegurarte, de todas maneras, que cuentas conmigo con mi gente, sin condiciones. Seremos amigos toda la vida, nos protegeremos para que nadie nos mate. Yo también quiero prometer con ustedes.
Está bien. Seremos como tres hermanos. Una vez más, mis condolencias a la familia de Fermín. Tiene que reconocerlo, compadre. Le volví a ganar. Ni hablar. Reconozco que me ganaste. Mire nada más a quién tenemos aquí. ¡Quietos! Ni lo intenten, porque se mueren. Gabrielito Vázquez y su mugroso caporal. ¡Tiren sus armas! No creo que tengas agallas para disparar. No estés tan confiado. Si tu padre tuvo el valor para matar al mío cobardemente, yo también podría hacerlo contigo. Tú bien sabes que tu padre mató a... ¡Quieto, no te muevas! Bien, compadre. Sí, solo fue un rasguño. Vámonos de aquí. Será mejor que nos larguemos. Llévate a tu patrón. Y dile que para la próxima no va a correr con más suerte. Estos ya firmaron su sentencia de muerte.
¿A poco no? ¿Qué chistes cuenta usted? Qué bárbaro. Bueno, se lo contaron. Ya llegaron los muchachos. Ay, sí. ¿Cómo les habrá ido en la universidad? Ay, yo creo que bien. Me dije que no íbamos a hacer cola. Ay, gracias por llevarme. Pero es la última vez que te llevo, ¿eh? ¿Por qué? Hola, ya llegamos. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. Ah, qué mujer tan indecisa, ¿eh? Se cambiaba una y otra vez de carrera y... Aquí. Bueno, pero al final me decidí, ¿no? Y aceptaron mi cambio. Ay, no me digas que volviste a cambiar de carrera. Así es, madrina. Ahora voy a estudiar leyes. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Para que nos saque de problemas si algún día nos llegamos a meter. ¿Verdad, hijada? Así es, padrino. Híjole, ahí está mi mamá. ¿Y ahora qué hacemos? También está la tuya. Ah, no se ven. ¿Te duele? Poquito. A mí también. Tápate. Tápate el brazo con eso. Espérate. No vais a pisar el pelo. Es muy bonita carrera. ¿Gabriel? ¿Y no piensas venir a saludarme? Sí, ma, nada más voy a quitarle la silla al caballo. Deja que lo haga Joel. Ven a saludarme. Ay, será mejor que vayas. Si no, no va a ir pero a los dos. A los dos, vamos. Acércate, Toño. Hola, ma. Hola, tía. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué se traen ustedes que están tan misteriosos, eh? Nada, mamá. Nos tumbaron los caballos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienes en el brazo? ¿Por qué te lo estás tapando? Me hice un rasguño, mamá. ¿Qué les pasó? Nos encontramos con Julio Albazán, papá. ¿Dónde? En la montaña del Diablo. ¿Cuántas veces les he dicho que no vayan solos a esa montaña? Oiga, papá, pero nosotros ya no somos unos niños. Pues precisamente por eso. Todos sabemos que Julio algún día querrá vengar la muerte de su padre. Pues por lo pronto hoy le salió cola. Acá Gabriel le dio una tunda que no se le va a olvidar en mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? No, pues yo maté a uno de sus hombres. Pero fue en defensa propia. Cada vez me veo más reflejado en ustedes. Cuando mi compadre Fermín y yo teníamos su edad y empezábamos en estas andanzas. Pero no puedo cortar sus alas y mucho menos sus ganas de volar. Así que desde hoy entran en la organización. Se harán cargo de todo el Pacífico. ¿Pero y luego, papá? ¿Quién se va a quedar con usted? Tu hermano Francisco. Tendrá su lugar, pero aquí conmigo. Oiga, padrino. Pero tengo entendido que es la zona más conflictiva de la organización. Así es, por eso los estoy mandando a ustedes. Con su juventud y con su talento. Pronto serán dueños de la zona. Ahora que si piensan que es demasiada responsabilidad, todavía los puedo mandar a contar pacas de Aquilo. No, no, no. ¿Qué pasó, papá? Nosotros no nacimos para contar pacas. Nacimos para mandar como usted. Dígalo ahí. Así es, padrino. Y si usted nos brinda su apoyo, aceptamos con gusto su encargo. ¿Eh? Pues, ¿cuándo no los he apoyado? ¿Qué crees, Francisco? Pues que los muchachos lo van a hacer en grande. Ya lo verá, pa. Bueno, vamos a comer. Vamos. Oye, ¿ya están los frijoles? Sí. A ver, ¿qué fue lo que nos hicieron de comer? Y cuídense de las gentes de la costa. Son tramposos y vengativos. No se preocupe, papá. Ya verá las noticias que le vamos a traer. Se va a sentir orgulloso de nosotros, ¿verdad? Así es. Y yo voy a cuidar de Gabriel como si fuera la niña de mis ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso de niña ya no me gustó, ¿eh? Yo nomás decía. Pues no dije.
¿Se puede saber qué están festejando? Porque se supone que los iban a regañar. Bueno, verán, he tomado una decisión. Ya que los muchachos están tan inquietos, he decidido mandarlos al Pacífico a que se encarguen del negocio. ¿Pero te has vuelto loco? Bueno, bueno, es hora de que los muchachos se ganen el pan con sus propias manos. Con su propia sangre, querrá decir, compadre. Eso es lo que va a pasar. Los muchachos van a llegar ensangrentados, muertos. Ay, mamá, no exagere. Tú cállate. Isabel, no quiero discutir esto a la hora de la comida. Después hablaremos tú y yo. Dame de comer. El sombrero. El sombrero. Quítatelo, espérate. Comandante, recibimos una llamada anónima. ¿Y qué han investigado? El hombre fue ejecutado en otro lugar. La voz anónima aseguró que esta muerte está relacionada con Gabriel Vázquez. ¿Gabriel? ¿El hijo de Chuy Vázquez? Sí. Interesante. Hay que investigar qué tan cierta puede ser esa versión. Yo sé dónde se reúne ese muchacho. Con sus amigos. Bueno, pues vamos a visitarlo. Ahora sí. Ahora sí, compadre. Esta noche nos vamos a divertir. Oiga, ¿pero dónde me van a llevar, eh? Pues mira, hermanito, esta noche te vamos a pervertir. Hombre, ya. Hablando en serio, ¿dónde vamos? ¿Pues vamos a festejar nuestro ascenso? ¡Claro! ¡Anímate, hombre! ¡Gabriel! Ay. ¿Puedo ir con ustedes? Oye, no. Sería buena idea, ¿eh? No, no, no. A donde vamos no dejan entrar a menores de edad. Oye, sí. Pero si ya no soy una niña. Ya tengo 18 años. ¿Qué tal, eh? Pues te comportas como tal. Parece una niña. Vámonos, chavos. Vámonos. Qué gracioso. Ahora sí a divertirnos. Vámonos. Ahora sí podemos hablar. ¿Qué es lo que te intranquiliza de tu hijo? Que se vaya de nuestro lado. Hoy me hicieron ver mi suerte y me di cuenta que si no lo dejamos ir, tarde o temprano se iría. Es que para mí todavía es un niño. No, Isabel, ya no es un niño. Ya es un hombre. Hay que dejarlo volar. Además, ya es tiempo de prepararse. Tarde o temprano tendrá que hacerse cargo de mis negocios. Francisco se quedará con nosotros. Es lo que me inquieta, que se vaya solo. No le vaya a pasar lo que le sucedió a mi compadre Fermín. No, no va solo. Va con Antonio y lo cuidará como su padre me cuidó a mí. Ay. Tranquilízate. Él sabe cuidarse ya. No te puedes quejar. Te quedó fácil. Así es, jefe. Hermanito, vas a ver. Primera copa con tu hermano mayor. ¡Mesero! Ya veo quién viene ahí, patrón.
Voy, vengo. No hagas trampa. ¿Qué pasó? ¿Me das un refresco de cola, por favor? Claro. Que sean dos. ¿Por qué tan solita? ¿Me permites acompañarte? Francamente, no. Dicen que más vale sola que mal acompañada. ¿No se te hace que está demasiado quemado ese refrán? Pero si vieras qué bien funciona. ¿Esto qué es, hermano? Salud. Salud. Por tu perversión. Gabriel Vázquez. Soy el comandante Arroyo. Yo pago. Oye, oye, ¿qué pretendes, ¿Quieres que Gabriel te dé otra paliza o qué? ¿Ya fue de chismosito? Te equivocas. Él no es de ese tipo de personas. ¿Por qué soy bueno? Esta tarde encontramos el cadáver de un hombre ajusticiado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Una voz anónima te implicó con el cadáver. ¿Una voz anónima? Por favor, comandante, no va a creer de alguien que llame para inculpar a mi hermano por un crimen que no cometió. Precisamente por eso quisimos investigar. Si no fuiste tú, ¿tienes alguna idea de quién pudo ser? No sé. Pudo haber sido otra persona, ¿no? Ahora, comandante, si no tiene otra pregunta, nos disculpa. Solo una cosa más. Me saludas a tu padre. Qué bonita te ves cuando te enojas. ¡Esperé! ¡Infeliz, suéltala! ¡Señores! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Quietos! ¡Usted no se meta, comandante! ¡Tranquilos! ¡Quietos! ¡Usted no se meta, comandante! ¡Aquí no quiero problemas! Es la última vez, desgraciado, que te metes con alguien de mi familia, ¿entiendes? ¡Entendiste, perro! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Otra vez, perro! La próxima vez te las verás conmigo. ¿Me entiendes? Te voy a hacer una pregunta. Pero me vas a contestar. ¿Qué hacías con Julio Albazán? Nada que te importe. Contesta, Maite. ¿Qué hacías con él? Bueno, ya, ¿no? No, déjalo en paz. No te metas. ¿Qué festejabas con Julio? ¿No será que estás celoso? Mira, creo que estás loca. Si te lo pregunto es por la sencilla razón de que no me gusta que te mezcles con nuestros enemigos. A mí se me hace que te intereso. Ni modo, mi hermano, vamos. Aquí se quebró una taza. No hay que estorbar. ¡Órale! Mira, Maite. Ay, Dios mío. ¿Qué no entiendes, verdad? No te puedo ver con otros ojos por la sencilla razón de que te considero una hermana. Pero no lo somos. Maite, ¿por qué no entiendes? Entiéndelo, por Dios. Mira, que no te das cuenta de que no significas nada para mí como mujer. ¡No te das cuenta!
refresco, ¿no? ¿Qué pasó? Tengo que darte una explicación. No tienes nada que explicar. Lo único que sé es que está loca mi hermana. Ey, 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 para tu caballo. Yo todavía no he dicho nada. En el amor no hay nada que decir. Las cosas se dan por sí solas. Bueno, tú lo que quieres es embarcarme, ¿verdad? Mira, Gabriel, Francisco, tú y yo hemos sido amigos de toda la vida. Si te gusta mi hermana, no hay cuento, yo no pienso intervenir. Además, todo quedaría en familia. Sí, nada más que agradezco un poco la atención. Pero aquí hay un detalle que no has tomado en cuenta, que es muy importante para mí. Tu hermana no me gusta para nada. Pero si no te interesa, ¿por qué nomás es tanto escándalo en la disco? Porque estaba hablando con Julio Albazán. Y no me gusta que se junte con nuestros enemigos. Eso nos perjudica a todos, ¿entiendes? ¿Entiendes, Francisco? A todos. En eso sí tienes razón, Gabriel, ¿eh? Mira, a lo mejor será que nos larguemos mañana mismo, ¿eh? Pobre mamá. Se va a poner muy triste cuando se vayan. Oh, sí, pero eso a mí no me preocupa. Yo sé que tú la vas a cuidar bien. Y también de mi mamá y de mi hermana, ¿o no? ¿Quién iba a pensar? Quedó muchachos que crecieron en la sierra contando pacas de kilos. Iban a ser los amos y señores del Pacífico. Ey, 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 todavía no lo somos. Pero lo seremos, ¿o no? Sí, señor. No hay que quedarle mal al padrino. Para nada. Y ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Ya con eso. Vamos a pegar la mercancía, compadre. Mira, Rebeca, te presento a mi mejor amigo, Gabriel Vázquez. Mucho gusto. El gusto es mío. Compadre, salud.
es mi apellido. Adiós, tierra de Coahuila, de Sinaloa y de Durango, de Chihuahua y Tamaulipas, Sonora te estás quedando. Si me quieren conocer, por Juárez me ando paseando. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué es lo que quieres, eh? Pues la verdad es que quiero disculparme por lo que pasó la otra noche. No quería ofenderte. Está bien. Por mí no hay problema. ¿Me puedes dejar pasar, por favor? Sí, pero con una condición. Acéptame una invitación a cenar, ¿no? ¿Esa sonrisita quiere decir que sí? No sé. Tal vez algún día. Adiós. De veras le interesa a ese muchacho, patrón. No seas bruto. Lo más es para darle en la madre a Gabriel Vázquez. Bien listo, ¿eh? Vaya. Sí. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Luis! Ayúdame a llevar un cuarto. Doctor. Bueno. ¿Quién habla? ¿Con quién desea hablar? Con Gabriel. Un momento. Gabriel. Te habla. Te habla. Bueno. Sí. ¿Quién es? Tu padre enfermó. ¿Cómo? Tienes que venir inmediatamente.
tía. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, tía? Hola, mamá. ¿Cómo está, mamá? No puede hablar. La embolia lo paralizó totalmente. Dios mío. Aquí estamos, papá. Y no nos vamos a ir hasta que usted se recupere, va a ver. ¿Hay algo que se puede hacer por él? El doctor dijo que podría recuperar el habla y el movimiento. Siempre y cuando él ponga de su parte. Todo va a salir bien, padrino. Ya lo verá. Ay, Dios. Sí, sí, señor. Estamos enterados de la operación. Pero francamente desconocemos la razón por la cual no se llevó a cabo. Sí, sí. Le seguiremos informando. Tú me aseguraste que esta vez sí atraparíamos a Jesús Vázquez. Aún no sabemos qué fue lo que pasó, señor. Pero estamos seguros que este hecho va a tener una trascendencia mayor. Sí, de seguro que alguien le dio el pitazo de que andábamos tras de él. No lo creo. Arroyo, han pasado los años y no me quiero morir sin antes atrapar a Jesús. Tú sabes lo que eso significa para mí. Durante muchos años Jesús ha comprado a la justicia en todos sus niveles. Tú y yo lo sabemos. Pues nunca nos dejaron acercarnos a él para acabar con su imperio. Pero ahora las cosas son diferentes, señor. Ahora usted está en la Procuraduría. Es por eso que lo quiero atrapar. Es la única oportunidad que tenemos para vengar tantos años que se han burlado de nosotros. Yo le prometo, señor, que muy pronto vamos a tener buenas noticias. Hechos, Arroyo. Hechos. Vámonos a trabajar, señores. Sí, comandante. ¿A dónde vas? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Por ahí a dónde? ¿Acaso tengo que darte cuenta de mis pasos? ¿A dónde vas, Maite? Voy a cenar con unas amigas. ¿Satisfecho? Llegas temprano. Oye, un momento. Yo nunca me he metido en tu vida personal. Así que, por favor, te voy a pedir que me dejes en paz, ¿ok? Mira, niña caprichosa. Ahora el que manda aquí soy yo, ¿entiendes? Y mientras mi padre esté enfermo, yo voy a velar por la seguridad de todos ustedes. Así es que me vas a tener que obedecer, te guste o no te guste. ¿Entendido? ¡Maite! ¡Maite! ¡Dale paz! ¿Qué te pasa, hermanito? Es que me molesta que siempre te la pases hostigándola. No sabía que estuvieras de acuerdo con su comportamiento. Mira, no estoy de acuerdo ni con ella ni contigo. Entonces. Mira, hermano. Si no te interesa como mujer, será mejor que te alejes de ella. Porque la próxima vez que la lastimes de esa forma, no respondo de mí. ¿Entendiste? No te preocupes. Ya se le pasará. Lo que pasa es que estoy preocupado por los dos. Ahorita que mi padre está enfermo, alguien puede tratar de ocupar su puesto. ¿Crees que alguien se aprovecharía de la situación para ocupar su lugar? Por Dios, Antonio. En este negocio todo es posible. Así es que tenemos que cuidarnos las espaldas mutuamente. Discúlpame. Se me hizo tarde. No te preocupes. Siéntate. Pensé que se cancelaría nuestra primera cita. No. Tuve algunos contratiempos para salir de la casa. Gracias. ¿Algo importante? No, nada importante.
Bueno, es que ahora que nuestro padrino se enfermó, Gabriel se está haciendo cargo de la casa y nos trata como si fuera dueño de nuestras vidas. No sabía que estuviera enfermo don Jesús. Deseo su pronta recuperación. Ahora que lo vea, salúdalo de mi parte. Vamos a brindar por nuestra amistad, porque sea sincera y duradera. Tómatelo todo. ¿De dónde vienes? Contéstame, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde qué? ¡Contéstame! ¿De dónde vienes? ¡Suéltame! ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¡Nadie! Estabas con Julia, Luisa, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué hablaste? ¡Ay, contéstame! ¡Contéstame! ¿Qué hablaste con él? ¡Suéltalo! ¡No te metas! ¡Ya déjame! ¡Contéstame! ¡Suéltame! ¡Tranquilo! ¡Déjame! 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 ¡Detente, Gabriel! ¡Por favor! ¡Déjelo, ¡Francisco! ¡Déjelo, mamá! ¡Déjelo! Ya se le pasará. ¿Qué hablaste con él? ¡Contéstame, niña! ¡Gabriel! ¿Qué hablaste con él? ¡Quieto! Ya, tranquilo, Gabriel. Tranquilo. Tranquilízate, Gabriel. Tranquilízate. Yo me encargo de mi hermana, ahorita mismo. ¿Estás seguro que estaba con Julio al pasar? Sí, señor. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Hay que cuidarnos de ellos. Y sobre todo hay que cuidarnos del idiota de mi hermano. Sí, señor. ¿Entendido? Hay que cuidarnos de ellos. Ya sabemos que comiste con Julio Albazán. Mira, hermanita, yo nunca me he metido en tu vida. Pero ahora, por tu bien, será mejor que dejes de ver a ese miserable. Ni tú ni Gabriel tienen derecho a decirme nada. Yo voy a andar con quien yo quiera, ¿me oíste? Con quien yo quiera. ¡No! ¡No le pegues, por Dios! ¿Cómo le pegas? Ay, por Dios, mijita. Gracias por venir, comandante. Pásele. Tienes una deuda conmigo. Ya lo sé, comandante. Pero hay una razón por la que no se pudo llevar a cabo el operativo. Espero que sea justificable. Más que justificable. Don Chuy Vázquez está agonizando. Entonces va a ser más difícil acabar con el cártel. No, no lo crea, comandante. Ahora que se está muriendo el viejo, van a tener que reunirse para nombrar al que va a quedar de jefe. Y de ahí es donde usted va a acabar con todos.
¿Y esa reunión cuándo será? Tal vez cuando muera el rey. Y eso va a ser muy pronto, se lo aseguro. Y usted va a ser el primero en enterarse. Espero que esta vez no te equivoques. Yo espero que usted cumpla con su promesa. Yo cumpliré mi parte, Julio Albazán. Bien. Ya estamos todos reunidos. Por la seguridad de todos, debemos obedecer todas las disposiciones de seguridad que implantamos. ¿Francisco? ¡Francisco! Déjelo, mamá. No vale la pena mortificarse por él. Te equivocas, Gabriel. Él también es mi hijo. Nadie podrá salir de esta casa sin escolta. Y sin haber avisado a dónde se dirigen. ¿Entendido? Todo esto va a durar hasta que mi padre se recupere. Vámonos a trabajar. Francisco, no debes estar molesto con Gabriel. Ah, no quiero que me hable de él, madre. Ay, pero hijos son hermanos, no deben disgustarse, sobre todo ahora que tu padre está enfermo. Es que no soporto que nos hable de esa forma, como si él fuera el papá de los pollitos. Ay, bueno, él es el mayor, tiene la responsabilidad de cuidarnos. Además, tiene que darle cuentas a tu padre ahora que se recupere. Pero es que también siempre va y recala con Maite. Como si ella fuera la culpable de todo. Ah, entonces es Maite. Bueno, es Maite, todo. ¿Y qué es todo? Bueno, pues todo. Ay, hijo, si estás enamorado de Maite, ¿por qué no se lo dices? Pero si es como mi hermana, usted siempre nos lo ha dicho. Pues sí, efectivamente. Pero no puedes detener los impulsos de tu corazón. Pero es que hay otra cosa, madre. ¿Qué cosa? Ella está enamorada de Gabriel. Ah, eso sí no puede ser. ¿Por qué? Porque Gabriel está enamorado de otra mujer. Hoy me lo dijo. Mira, habla con Maite. Ella puede llegar a quererte. Gracias, madre. Hija, no deberías retar abiertamente a Gabriel. Y mucho menos contraría sus órdenes por despecho. No la entiendo, madre. Yo también tuve tu edad y estuve perdidamente enamorada de tu padre. No cometas un error del cual puedes arrepentirte después. No juegues con esos dos muchachos. ¿Con cuáles dos muchachos? Con Francisco, con Gabriel. Creo que se equivoca, madre. Ay, hija, por favor. Las madres nunca nos equivocamos. Así que será mejor que te decidas por uno de ellos. ¿No? Habla con tu hermano y hagan las paces. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. Bueno. El ganado está muy atrasado. Mira, no te preocupes. Ya me organizé con los mejores hombres para redoblar esfuerzos. Al cabo, es una carga liviana. Llegará mismo a su destino. Mañana estaremos de regreso. Eso me parece perfecto. No creo que al viejo le agrade que el negocio se caiga. Ni a mí tampoco. Recuerda su lema. Aunque el mundo se acabe, el negocio tiene que continuar. Anda pues. Pues entonces vente a entregar la mercancía. Ni hablar. Estaremos en comunicación. Yo me hago cargo de aquí, de la casa. Oye, se me olvidaba decirte, carajo. No hagas caso de mi hermana. Ya entraré en razón. Espero. Thank you.
Comadre, ¿cómo está mi viejo? Igual, comadre. ¿Me acompaña a verlo? Sí, claro. Con permiso, muchachos. Sí, se ha de sentir solo, ¿no crees? No te había agradecido anoche por haberme defendido de Gabriel. Ah, no es nada. ¿Sabes? Quería decirte algo. ¿Cómo gustaría que mi padre se aliviara? A mí también, Francisco. ¿Puedo hablar contigo? Con permiso. ¿Qué quieres? Quiero pedirte una disculpa por lo de anoche. Creo que estaba equivocado en cuanto al papel que representas. Qué bueno que ya te diste cuenta. Sin rencor. Hijo, vete a descansar a tu cuarto. No, mamá. Mejor váyase a dormir usted. No. No seas necio. Yo también tengo derecho de estar un rato con tu papá. Ven, vamos a tomar un cafecito, venga, sí. Ay, qué señora tan celosa. Llegué tarde. Asesinaron a mi padre, Antonio. Celebro tu valentía. Eso habla muy bien de ti. Tuviste mucho valor para hacerlo. Necesitaba mucho dinero y no tenía otra opción. Esto es todo tuyo. ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Yo cumplí mi promesa! ¡Cállese! ¡Llévense! El rey ha muerto. Ese hombre les puede dar mucha información si saben cómo sacársela. De eso no se preocupe. Somos expertos.
don Julio. Vámonos. ¿Dónde está ese cabrón? ¡Contesta! No sé nada, patrón. Yo solo sé que se fue en un caballo. ¿Quién mandó matar a mi padre? ¡Ya basta, Gabriel! Ya te dijo que no sabe nada. Ya está muerto. Ya todo terminó. No, Antonio. Aquí no ha terminado nada. Quiero al asesino de mi padre. Ahora. ¿Ahora entienden? ¡Lo quiero ahora! ¡Quiero al asesino de mi padre! Cálmate, Gabriel. Tranquilízate. Ya. Déjalo. Tranquilo. Estoy seguro que alguien muy cercano a nosotros mandó matar a mi padre. Así es, Gabriel. Alguien quería ocupar su lugar. Pero ahora fue muy lejos. Y eso se lava con la sangre del culpable. Mañana mismo vamos a hacer la reunión en la Hacienda Grande, ¿entendido? ¡Mañana mismo! Espero que traigas buenas noticias. Jesús Vázquez fue asesinado. Y tenemos al culpable preso. ¿Qué? ¿Y cómo sucedió? Uno de sus hombres lo traicionó por dinero. Y Julio Albazán me lo entregó. ¿Julio Albazán? ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Le hice creer a Julio que a cambio de las cabezas de los hombres importantes de la familia Vázquez, recibiría ciertos beneficios de nuestra parte. ¿Pero estás loco? Nosotros no podemos ligarnos a esa gente. Fue solo para sacar ventaja. Nosotros no tenemos que cumplir nada de lo que prometemos. A eso me refiero. Todo se puede complicar. Por un lado tenemos a los narcos y por el otro lado tenemos a toda la prensa que nos presiona. ¿Cómo vamos a poder salir libres y limpios de todo esto? Atrapando a los hombres poderosos. Así, mire, aquí tengo nombres, fechas, domicilios. Julio Albazán es un pez de poca monta. Él caerá por sí solo. El asunto es muy delicado. Si algo llega a fallar, estamos perdidos. Por eso es que estamos solicitando su apoyo, señor. Ayúdenos. Y estoy seguro que esta misión será todo un éxito. Te vamos a apoyar. Organiza tu gente y echa a andar el operativo. Gracias, señor. No le fallaré. ¿Tres cigarros? Sí, sí traigo. Deme uno. ¿Cómo no? Gracias. Para servirle. Gabriel. Siento mucho la muerte de mi padrino. Y también estoy arrepentida por todos los corajes que te he hecho pasar. Me gustaría que me perdonaras. ¿Qué puedo hacer para que me perdones, eh? Padre. No te preocupes. Gracias. Ven, te voy a presentar a la familia. Estas cosas pasan en la vida. Mientras más pronto lo olvides, será mejor para ti.
Ya, mijita, ya, mi chiquita, ya. ¿Cómo te agradezco que hayas aceptado acompañarnos? No tiene nada que agradecer, señora. Era mi deber. Buenas noches. Buenas noches. Francisco, te quiero presentar a mi novia. Mucho gusto, Francisco Vázquez. El gusto es mío. Gabriel me habló tanto de ustedes que ya tenía muchas ganas de conocerlos a todos. Con permiso. Déjala, mamá. Francisco sabrá qué hacer. ¿Quieres otro cafecito? Gracias, señora. Estoy muy bien, gracias. Mi amor, me gustaría ver si mañana nos puedes acompañar en la ceremonia. Sí, mi amor, claro. Gracias. ¿Por qué lloras? Me estaba acordando de mi padrino. ¿Puedo hablar contigo? Ya lo estás haciendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que soy muy tímido. Y me cuesta mucho trabajo decir lo que siento. Pero yo creo que esto puede hablar mejor que yo. No lo puedo aceptar. Muerto el perro, se acabó la rabia. Voy a ser el amo. No es fácil dominar todo el territorio. El proyecto es muy peligroso. Ya lo sé. Y eso le costó la vida a mi padre. Pero yo no voy a cometer los mismos errores. Bueno. Soy yo, Maite. Atiende bien lo que voy a decirte. ¿Seguro? Gracias. ¿Ocurre algo grave? Al contrario. Mañana se reúnen todos los Vázquez y todos los jefes. La hacienda grande. No será una trampa. ¿Y qué? Eso es bronca de la policía. Nosotros nada más vamos a ser testigos y herederos del trono. Tú sabes que no nos gusta este tipo de reuniones. Entrégale a tus hombres las cenizas de tu padre para que se despidan de él. Sí, mamá. Se cuidan. ¿Nos da su bendición? Adiós, mamá. Comandante, ya llegaron. ¿Usted cree que Julio Albazán nos haya dicho toda la verdad? No lo sé. Pero muy pronto lo sabremos. Me estoy jugando un as que siempre he guardado bajo la manga. Ojalá no me falle. Siento la muerte de tu padre. La familia está en duelo. Nos escalaremos hasta no encontrar los culpables. Sí, señor.
Aquí están los restos de mi padre. A él le hubiera gustado presidir esta reunión. Sin embargo, lo tenemos aquí. Como un mudo testigo de lo que está pasando. Que se haga tu voluntad, padre, de volar por los cuatro vientos. Quiero que lo mates ahora mismo. Ahora quiero que brindemos, señores, por él. Aquí 02, Arroyo. Adelante. Porque su alma encuentre la paz y el sosiego. Y porque nosotros encontremos a los culpables de su muerte prematura. Hermano. Por mi padre. Esas son las órdenes. Bueno, señores. Pues ahora la organización tiene un nuevo jefe. Sí, comandante. Le digo que ya están todos, no falta nadie. Hay pocos hombres. No podrán hacer nada. Sí, 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 está bien. Yo me encargo de Gabriel. Lo siento, pero escuché todo. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos! Ustedes van a encargar del área del vuelo. Tú de tácticos para mí. ¡Vamos, camina! La descubrí llamando al comandante Arroyo. Y no tarda en llegar con sus hombres. No, Gabriel. No. Y al que me traicione, le sucede lo mismo. Llévate a Maite a la casa. ¡Llévatela! Nosotros nos vamos a enfrentar a esos desgraciados. ¡Vamos a morir en la raya! ¿Qué hacen aquí ustedes? ¡No les dije que se largaran! ¡La policía los tiene rodeados, Gabriel! ¡Lárguense! ¡No! ¡Yo me quiero quedar aquí con ustedes! ¡No pueden quedarse aquí! ¡Lárguense! ¡Es que no puedo! Tengo que decirte quién mandó matar a tu padre. ¡Pronto! ¡Contesta quién fue! Yo y Julio Albazán se unieron para matarlo. ¡Quieren acabar con todos! Todo este tiempo lo sabías tú. ¡Cúbranse! ¡Maite! ¡Vámonos! ¡Maite! ¡Vamos! ¡Cuidado, patrón! ¡Cúbrete!
madre! ¡Vamos! ¡Agarre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Quietos! ¡Órale, compadre! Perdóname por no quererte como tu amigo. Pero mi corazón pertenece a otra. No importa, mi amor, no importa. Te vas a poner bien. ¡Dale! ¡Suave! ¡Órale, vámonos! Ahora sí ya podemos brindar. Se acabó el imperio de los Vázquez. ¡Quietos! ¡Policía! Están detenidos. Un momentito. Están cometiendo un error. No pueden atentar contra mi libertad. No tienes derecho a exigir nada. La confianza mata al hombre, amigo. Espósalo. Ustedes no pueden hacerme esto. Colaboré con ustedes. Se van a arrepentir. Se lo juro que me las van a pagar. Tráiganlos. Lo agarraron, mamá. Pero vámonos. No podemos perder tiempo. Vámonos, vámonos. Vete. Vámonos, mamá, vete. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Antonio, vamos. Súbela adelante, súbela adelante. Vámonos. Dale, súbela. Vamos, mamá. Vamos. Vamos. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Y ya aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, en un rancho ganadero. Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero. Qué chulas se ven las vacas con colitas de borrego. Adiós, tierra de Coahuila, de Sinaloa y de Durango, de Sonora y Tamaulipas, Chihuahua, te estás quedando. Si ves